Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles al inicio de esta semana, en este bonito lunes que Dios nos regala, 7 de febrero, segunda semana de febrero. Me da mucho gusto el saber que muchos de ustedes siguen la misa de manera diaria, sin falta, y la hacen con mucha devoción. Les recibimos desde la Iglesia de la Sagrada Familia del pueblo de Topiltepec. Bienvenidos y comenzamos nuestra celebración de la Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, en la que vamos a pedir hoy por el Comité de Cristo Rey, Comité Saliente, de dar gracias a Dios, a Cristo Rey, por todos los favores recibidos y también por la familia, por las ánimas del purgatorio de Hipólito Tolentino a la Sagrada Familia. Pues vamos a pedir por ellos y todos los días pedimos también nosotros por un país, por una intención. Quiero pedir hoy, en este día, por un país donde nos ven una que otra persona que se llama Suecia, un país allá en arriba, donde hace mucho frío en Europa. Allá hay mexicanos también, luego mandan WhatsApp ahí, que aquí lo estamos viendo, padre, también. Mándenos un saludo. Bueno, pues los saludos no se mandan en misa. En misa se mandan oraciones, porque luego me dicen, quiero que me dedique una misa, como si las misas fueran canciones. No, eso está mal dicho. Se dice, quiero que pida por mí en una misa. No es, dedíqueme una misa, mándeme un saludo. No, las misas no son para mandar saludos, las misas son para rezar por una persona, para pedir por alguien o por algo. Para eso es la Santa Misa. ¿Eh? Esto no es una
estación de radio, que saludos a doña Chana y que saludos a doña Juana, y que no es para eso la Santa Misa. Bueno, pues vamos a pedir por nuestros hermanos que nos ven desde Suecia, allá en Europa, que Dios los bendiga, a esos hermanos latinos que ven la misa en español desde nuestro canal de YouTube. Y también, bueno, pues hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la limpieza y a la elaboración del calzado, todos los zapateros. Antes había muchos zapateros, ¿verdad que sí? La gente no teníamos para comprar zapatos cada cuando compran unos zapatos, mujeres. Cada fiesta, ¿verdad que sí? Ahora están muy ricas ya ustedes, ya. Sí, pero antes no. Pregúntenles a las personas mayores, no había dinero, ¿verdad que no, señor? Era hasta que se acaben, vienen otros nuevos. Pero hoy las mujeres, ¿cuántos zapatos tienen las señoras? Yo lo digo por mi mamá y mi hermana, que yo decía, ay, Dios santísimo, esto es pecado ya, tanto zapato. Sin embargo, sigue habiendo, sobre todo en lo que es León, Guanajuato, pues hay una gran elaboración de zapatos, ahí curten mucho piel y hay zapatos, hay cintos, hay bolsas, hay... Y no nomás ahí, en otros lugares de México. Pedimos por las personas que trabajan tanto en la elaboración de zapatos como los que los venden y los que los arreglan y los bolean también, los boleadores de zapatos que todavía hay. Vamos a pedir por ellos en esta Santa Misa. Les invito a que se unan a la Santa Eucaristía desde donde quiera que nos vean. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, generoso para perdonar y que deseas la salvación de todos los hombres, imploramos tu misericordia para que por intercesión de la Santísima Virgen y de todos tus santos, concedas a nuestros hermanos, parientes y bienhechores que ya dejaron este mundo alcanzar la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Del libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel
para subir allá en el arca de la alianza del Señor, desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros juntos con los levitas llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas, su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Que se hallaba en Efrata, nos dijeron, dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremos lo postrados. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y toda aquella región acudían a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos los tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El Evangelio del día de hoy nos permite ver dos actitudes de todas las personas ante Dios. Miren, todos los que estamos aquí en misa y los que no están, entramos en esta categoría de personas. Hay dos tipos de personas delante de Dios. Los que conocen a Cristo, lo conocen, lo han estudiado, lo ven, se persignan incluso con Él, ¿no? Y ya. Pero esas personas realmente, aunque ellos reconocen a Jesús como Dios, no les ha cambiado su vida. Siguen siendo igual de borrachos, chismosos, chismosas, buenas para nada, entrometidas en lo que no les importa, se meten en matrimonios que no son de ellos, andan hablando de todos. O sea, gente que conoce a Dios, pero que nomás lo conoce. Como yo los conozco a ustedes, no porque los conozca no voy a dormir, yo sigo durmiendo igual de bien. A veces tengo preocupaciones y no duermo, pero por la mayoría de las veces sí. Hay muchas personas, y déjenme que les digo que esas son la mayoría. Yo pienso que el 90% de las personas así viven. ¿Por qué les digo que el 90%? Porque miren, hay otro 10% de personas que conocen a Jesús, que lo ven, pero aquí hay una gran diferencia. Lo han reconocido como Dios y Él les ha transformado su vida. Esa es la gran diferencia. Que ese 10% son personas que han reconocido a Jesús como su Dios y tienen una vida diferente. Ahora esas personas son más amables, no se meten en lo que no les importa. Van a visitar al templo todos los días, aunque sea 5 minutos. Están luchando todos los días por ser mejores. Son buenos con los demás. No toman lo que no es de ellos. No le coquetean al hombre o a la mujer casada. Se respetan a sí mismos. Y sobre todo, son personas muy felices y muy plenas. No necesitan ni tantos cargos, ni tanto dinero como otros que dicen necesitar y no son felices. Pero estos con poco somos felices. Esa es la gran diferencia entre los que conocen a Dios, pero no les transforma su vida. Ellos siguen como las tortugas, ¿no? La tortuga está metida en su concha y de ahí nadie la puede sacar, ¿no? Pégale a la tortuga, golpéale, ¿cómo se llama? La concha o lo que sea. Y ahí la tortuga no sale. Así hay gente que está muy atortugada, ¿no? Por más que tú le dices, mira, pero es que no, yo aquí le rezo a mi santito todos los días. Pues es que no nomás es rezarle. No nomás se trata de rezarle y préndele su veladora y ya, no. Se trata de que llegue el momento de que le abras la puerta de tu caparazón a Dios y te transforme la vida y te convierta en una persona diferente. Mira nomás qué genio tienes tan horrible, oye. Una persona que te ve prendiendo la veladora dice, pues sí, qué bueno que prende la veladora, porque si no la prendiera, no, pues sería el diablo encarnado aquí. Así es, o sea, hay dos tipos de personas, las que Dios les ha transformado su vida
y los que no lo han transformado. Nomás lo conocen, dicen, no, yo respeto mucho, yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe y creo mucho en Jesús. Sí, sí, yo sí creo en ellos, pero no me toques mis vicios, mi mala vida, mi mala conducta, no me toques. ¿Y por qué les digo que hay un 90% de gente que no ha sido transformada por Dios? Según estudios que hemos hecho los de la iglesia en México, fíjense, en México, que somos casi el 87% de católicos, ¿cuántos creen? De 100 mexicanos católicos, ¿cuántos creen que van a misa todos los domingos sin falta? De 100 católicos, ¿cuántos creen que van a misa todos los domingos sin falta? Más o menos como 14%. O sea, de cada 100 católicos que hay en México, que presumen ser católicos y traen aquí el escapulario y la medalla y van acá y se dicen que ellos aman a la Virgen de Guadalupe y San Juditas. Ay, no, mi San Juditas es lo máximo, y préndele su veladora y ándale que... De esos 100 católicos que tenemos en México, nomás 14 van a misa y cumplen con sus deberes como católicos. Van a misa, se confiesan una vez al año, comulgan una vez al año, cumplen los ayunos, las abstinencias, el diezmo. Solo 14 de 100. ¿Dónde están los otros 86? Pues en todos. Andan allá en fiestas, en trabajos, en mil ocupaciones. Pero Dios no es una prioridad para ellos. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque en el Evangelio habla de esto, fíjense. Dice, en aquel tiempo, dice, bajaron de la barca y la gente los reconoció. De toda aquella región acudían a él, dice, cualquier parte donde sabían que se encontraba, porque reconocían a Jesús. Y cuando una persona reconoce a Jesús, esa persona no se puede quedar quieta. A mí, si hay algo que me da flojera, es hablar con esa gente quieta que ustedes tienen en su casa, que les digan, oye, ¿sabes lo maravilloso que es Dios contigo? Ah, sí. ¿Ya has leído el Evangelio? ¿Ya viste la película del Padre Pío? Ah, la voy a ver luego. Oye, fíjate que va a haber una misa ahora. ¿No quieres ir a misa al ratito? Va a venir el Padre Arturo, ya ves él, aunque nos regaña, pero nos gusta. Ay, no, no, así estoy bien, gracias. Bueno, fíjate, mañana va a haber posadas, va a haber piñatas. No, ay, nomás va gente gorrona, yo no voy. Bueno, entonces fíjate que pasado mañana vamos a empezar la catequesis. ¿Por qué no inscribes a tus niños? No, ya cuando llegue la edad. Mis niños son diferentes, ellos son muy listos. Ellos no van a necesitar de ir tanto. ¿Para qué tanto? Pobres criaturas, nomás las hacemos sufrir. ¿Así? Gente, a mí con esa gente me da flojera hablar. No sé si a ustedes. Esa gente que ni se ríe, ni se enoja, ni se cansa, ni se fatiga, ni se pelea. Están así quietos, como si estuvieran muertos ya. Ni una sonrisa te merecen. Andan por el mundo como muertos caminantes. Ahí van caminando los muertos. Se amanecen, se anochecen y la vida sigue igual. Porque no han conocido a Jesucristo. ¿Y por qué no lo han conocido? Porque están atortugados, están metidos en su concha y nadie los puede sacar de ahí. Ellos se sienten cómodos y seguros ahí. Y yo les digo, pues estás muy cómodo en tu concha. Ya hiciste concha, dicen las personas, ¿verdad? Ya hiciste concha, ya nadie te puede sacar de tu concha. Pero también las tortugas se mueren. ¿Verdad que sí? Adentro de su concha. Así que, hermanos, y fíjense cómo cuando uno es capaz de reconocer a Jesús como su Salvador, uno mismo se transforma, uno mismo empieza a ser diferente, uno empieza a cambiar, a vivir de manera distinta. Fíjense lo que hacían, dice, a donde quiera que llevaban, dice, le llevaban en camillas a los enfermos. No es como la gente de hoy que van y luego, ay padre, no podrá ir a ver a mi tía. Y resulta que la tía sí puede caminar. Pero no, ellos quieren que el padre vaya. ¿Sí se fijan cómo nos hemos hecho muy flojos? ¿Sí? Hay personas, yo cuando me dicen, quiero que vaya a ver un enfermo, les digo, ¿está postrado el enfermo? Sí, está postrado en una cama. Muy bien, mañana voy a verlo. No, está más o menos bien. Ah, pues dile que aquí lo espero mañana. Yo luego les pregunto, ¿tu abuelito va a cobrar 70 y más?
Sí, él va. Ah, pues como va a cobrar allá, también va a venir aquí a que lo confiese. Así de sencillo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se pone en topi aquí cuando les dan 70 y más en la escuela? ¿Cómo se pone de viejerío ahí? Todos están ahí, ¿verdad que sí? Fíjense, ahí no les duele nada. Ahí no, nada de... No, todos muy sanos, muy bañados, todos muy contentos. Y no le hace que a la viejilla la tengan ahí sentada 5 horas. Ella está quieta ahí. Ni se preocupa, ni se enoja, ni se cansa. Ah, pero cuando dice que se enferma, ahora sí que el padre venga. Fíjense, estas gentes dice que le llevaban en las camillas a los enfermos. Cuando uno tiene interés, hay un dicho que dice que el interés tiene pies. Yo quiero confesarme, el padre va a confesar. Estoy malita, pero aguanto, voy a ir. Y ya si la vemos muy malita, la pasamos primero. Porque uno ve el esfuerzo que hizo esa señora. ¿No ve el esfuerzo que hizo este hombre? Yo me fijo aquí en Topi, allá en el Rosario, el domingo, veo unas viejitas de aquí de San José, allá en misa, cada domingo, ¿o no es cierto? Y a muchos de ustedes no los veo. Y están muy jovenazos. ¿A que sí? ¿O no? Yo no veo bien, estoy medio ciego. O sea, de verdad, a mí, una persona que de veras está transformada por Dios, es una persona que es capaz de mover sus pies, su vida, para estar en la gloria de Dios, ¿no? Una vez a mí una persona me dijo eso, dice, oiga, queremos que vaya a ver a mi mamá. Y yo le dije, ¿tu mamá puede caminar? Dice, a veces puede caminar y a veces no. Ah, y cuando le dan 70 y más, sí, ahí sí puede siempre. Ah, bueno, pues entonces también le dije, pero bueno, como estás ahí al ras de la carretera, voy a ir, ¿no? Y un día andaba por ahí y llegué. Ah, pues la señora, llegué yo, no sabía cuál era la señora. Andaba barriendo la calle a la que yo iba a ver enferma. ¿Cómo ven? Y llegué y yo le dije, oiga, ¿no conoce aquí a doña Chana? Siempre digo Chana porque es el nombre que uso yo para no decir nombres, ¿no? ¿No conoce usted a doña Chana? Sí, padre. ¿Dónde estará? Dice, pues soy yo. Ah, le dije, pues es que me dijeron que usted andaba muy mala. Para confesarla. Pues no ando muy mala, pero ya que vino, pues pásese. Y ya me sentó y dijo, ahorita nomás me arreglo, ya salgo para que me confiese. Válgame la Virgen Santa, yo perdiendo mi tiempo con una persona así, háganme el favor. ¿Qué es eso? Eso no se hace. Si yo puedo, yo voy a ir, yo voy a hacer el sacrificio. Y no debe de ser un sacrificio, debe ser un gusto. Debemos de dejar el ver, ir a misa como un sacrificio, debemos de verlo como un gusto, como una alegría. Ya me voy, voy a ir a misa porque voy a ir a mi Señor, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Eso solamente lo va a lograr el 10%, porque los demás solo conocen a Dios, pero no los ha transformado. Y mientras Dios no nos transforme, vamos a seguir llevando una vida de católicos medianos o mediocres o medios, así tibios, como dice Jesús, a los tibios los vomito. Así que hermanos, yo les invito a que se enamoren de las cosas de Dios y nunca lo vean como un sacrificio, sino como un gusto. Yo me acuerdo de mi abuela, allá en mi pueblo, mañana por cierto se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, mañana les voy a hablar de eso. Está mi pueblo, Mestigacán, del lugar donde está el Sagrado Corazón, esa reliquia, 5 kilómetros. Y yo me acuerdo cómo mi abuela, ya grande, ya muy grande, ya enferma, vamos a ir a hacer una manda, vamos a ir caminando al Sagrado Corazón. Abuelita, no les estoy preguntando, yo voy a ir y si me caigo, pues van y me levantan. Y nos íbamos con ella, caminando con aquella alegría, rezando el rosario, con aquel gusto. Con aquel gusto, caminando toda una tarde para llegar a misa, agradecerle a Dios por un favor recibido. Ahorita hay gente que casi quieren que les vaya uno a celebrar a la casa. Poco falta para que la gente diga, quiero una misa aquí en mi casa. ¿Y su nieve de qué la quiere? No, yo no. Yo nunca he hecho eso y nunca voy a hacer eso. Nunca. Porque eso no está correcto. Pues vamos a pedirle a Dios por todos esos católicos que no han sido transformados, que están entumidos allí en su casa.
Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que los hijos de Dios que nacieron en las aguas del bautismo crezcan en el seguimiento de Cristo y sean verdaderos discípulos constructores de una nueva humanidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes trabajen por la justicia y la paz, para que en nuestras familias y comunidades se eduquen en la responsabilidad social y en la participación honesta, roguemos al Señor. Por los hermanos que padecen alguna injusticia, por quienes han sido víctimas del abuso del poder, para que nosotros nos solidaricemos con ellos y nos fomentemos el mal en nuestros ambientes. Roguemos al Señor. Oremos por quienes nos hemos congregado en torno al altar de Dios, para que vivamos nuestra fe con audiencia y valentía en un mundo que muchas veces se vuelve hostil. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Dios nuestro, cuya misericordia es infinita, recibe con bondad nuestras humildes plegarias y por este sacramento de nuestra salvación, otorga el perdón de todos sus pecados a nuestros hermanos, parientes y bienhechores difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Salvador y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias,
como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Thank you.
Los del Comité de Cristo Rey vayan prendiendo su vela del cirio. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concede a nuestros hermanos, parientes y bienhechores difuntos que por quienes hemos ofrecido a tu majestad este sacrificio de alabanza, purificados de todos sus pecados por la eficacia de este sacrificio, que los tengas en tu misericordia en la felicidad de la luz eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el eterno descanso, que descansen en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa a través de YouTube. Les recordamos que no se pueden recibir visitas de lunes a sábado. Toda persona que quiera venir de otro lugar será bienvenida o bienvenido los días domingos después de la misa de Pochagüisco a las 11:30 de la mañana. En los demás lugares no podemos, estamos muy saturados de trabajo y discúlpenme, no puedo porque luego a veces vienen y se hace mucho desorden. Algunas personas como que les sale muy bonito y muy fácil el hacer desorden. Andan preguntando aquí y allá y andan por acá y se meten allá. No, de verdad. Entonces, los que gusten venir pueden hacerlo, pero debe de ser el domingo en la misa de 11:30 de la mañana de Pochagüisco. Los demás días no. No es porque yo sea grosero, ni orgulloso, ni soberbio. Es debido a que yo tengo una parroquia que atender, grupos, atender enfermos, economía. Tengo que hacer los cafés católicos, tengo que atender ministros, lectores, catequistas, personas, bautismos, todo lo que hace un sacerdote en una parroquia. Entonces, pues la gente piensa que uno no hace nada. No sé por qué pensarán eso, pero en mi caso tengo muchísimo que hacer. Así que, por favor, solo los domingos. Los demás días eviten, por favor, venir y evítense la sorpresa de que estoy ocupado y que no puedo atender. Disculpen. Muchas gracias a todos. La mayoría de ustedes son personas muy conscientes de esto. 2-3 son los tercos desobedientes, pero lo digo por ellos. Entonces, por favor, no hacerlo. Gracias a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bueno, mientras hacemos el canto, yo voy a hacerle la oración para hacer el cambio del comité saliente y el comité entrante al servicio de Cristo Rey.